Bueno, pues yo venía a hablar de todo esto que estamos hablando aquí. La he llamado hoy App for Hacker and Developer, porque al final los hackers y los developers tenemos cosas muy similares, ¿no? Nos parecemos mucho. Este micro, bájamelo un poco porque se... A ver, así. Nos parecemos mucho porque al final yo suelo decir que un hacker lo que intenta es llevar los límites de la tecnología un poquito más allá de los que inicialmente fue creado, ¿no? Rascar las esquinitas a la tecnología, tirar del hilo, encontrar un camino que nadie pensó que estuviera, ¿no? Cuando tú metes una comilla en un login, en un formulario que tiene SQL Injection, el programador no pensó que alguien pudiera introducir un comando, ¿no? Tú llegas y metes algo nuevo, ¿no? Cuando vimos los ataques de Connection Stream Parameter Pollution que publicamos nosotros, donde tú ponías una comilla, o sea, un punto y coma en un parámetro de entrada que se inyectaba en una cadena de conexión a una base de datos, el programador no pensó que eso iba a permitirle a un atacante cambiar la conexión a otra base de datos interna o autenticarse sin usuario y contraseña utilizando las variables de entorno, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, siempre llevar los límites de la tecnología un poco más para allá. Los desarrolladores, y yo me siento desarrollador de siempre, de hecho, yo empecé a estudiar programación con 12 años, viví la película de Tron, ¿habéis visto Tron, la original? ¿Quién no ha visto Tron, por favor? Por favor, abandonad la sala inmediatamente. En esa película, mola mucho porque los protagonistas son programas y los dioses, sus deidades, son los programadores, ¿no? Son los que les crean, les dan vida, ¿no? Y cuando, de hecho, cuando yo fui a la universidad, yo me hice todas las asignaturas de algorítmica, de bases de datos, que era todo lo que a mí me gustaba, y la única que no hice era seguridad informática, porque era optativa y yo opté por no hacerla, que era... Luego me metí en la ciberseguridad y en el mundo del hacking por el SQL Injection, porque con una comilla podías saltarte la seguridad de una web y yo sabía hacer SQL, es así de grandes, ¿no? Entonces, al final, un desarrollador lo que intenta es resolver cosas, ¿vale? Resolver cosas para los que no hay una solución a día de hoy. Se sabe cómo hacerlo, pero no hay una solución creada. Por eso nos contratan, ¿no? Contratan a los desarrolladores. Al final, los dos lo que queremos es hacer algo nuevo, ¿no? Crear algo nuevo que nos sirva. Y la inteligencia artificial es perfecto para ello, ¿no? Pero no solo la inteligencia artificial. Hoy en día hablamos de Web3 como esa evolución que lo lleva todo más allá, ¿no? Antes hablaba de cómo ha cambiado la lógica de aplicación y el frontend. La base de datos también ha cambiado. Ya tenemos bases de datos perdurables, como son las arquitecturas de blockchain. Tenemos el IPFS. Tenemos un nuevo tipo de transacciones. Ya no hacemos transacciones con begin transaction y commit y rollback, ya hacemos smart contracts, que es más o menos lo mismo, donde ejecutamos una transacción que al final se va a grabar en una cadena de blockchain. Es decir, estamos cambiando todo esto, ¿no? O tenemos arquitecturas donde la identidad y los datos del usuario no se guardan en una base de datos centralizado, sino en una wallet del usuario, que es el que se autentica en Internet y se lleva su riqueza, ¿no? Se lleva sus avatares, sus datos, su identidad, sus criptomonedas, sus NFTs, lo que quiera, ¿no? Estamos viendo esta revolución de Internet y todo esto que está pasando ya está dentro de las empresas que van a ser los líderes dentro de nada, ¿no? Si miráis las inversiones que se hicieron en empresas de ciberseguridad en el año 2021, se hicieron 20 billions en empresas que estaban creando tecnologías de ciberseguridad. 20 billions. Cuando sabéis que la ciberseguridad se dice que es el que desbloquea la digitalización, ¿no? El que desbloquea el go to cloud, la transformación digital de las compañías. 20 billions es mucho. En empresas de blockchain y criptomonedas se invirtieron 27 billions el año pasado. El tokenomics es algo que es imparable, por mucho que veáis las noticias de no, estafa, piramidada, tokenomics es prácticamente imparable. Y todo eso está transformando todas las industrias y está haciendo un nuevo tipo de arquitecturas. Cuando miráis Decentraland, es una arquitectura puramente descentralizada que no tiene ni una empresa por detrás, ¿no? Que tiene sus propias normas de crecer, ¿no? Crece totalmente peer-to-peer, con nodos independientes, etc. Y todo esto está pasando ahora. Para nosotros esto es guay, porque son como juguetes donde construimos tecnología de otra manera. Y esa tecnología que se construye de esta manera también permite que se ataque de esta manera, ¿vale? Así que vamos a encontrar un montón de juguetes sobre los que construir nuestro futuro. Desde el punto de vista de ciberseguridad, una de las preguntas que hacía, y voy a zanjar aquí, es cómo utilizamos la inteligencia artificial
para cómo sacamos provecho. Pues bueno, os he puesto ahí el índice. Ya no tenemos que darle el algoritmo, ya lo que hacemos es entrenar algoritmos de aprendizaje con un objetivo y unos datos de entrenamiento, con lo cual nos resuelven muchos problemas. Y el malo también lo va a utilizar, va a hacer exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cómo me salto un antivirus? ¿Cómo me salto un EDR de un equipo? Pues bueno, pues puedo utilizar inteligencia artificial para generar documentos que se salten esos EDRs o esos sistemas de protección. En el caso de la inteligencia artificial, cuando creamos tecnología usando interfaces cognitivos que están basados en inteligencia artificial, pues lo que vamos a hacer es ponerles interfaces humanos, humanizar la tecnología. Durante muchos años los seres humanos hemos tenido que aprender los interfaces de la tecnología, como las teclas rápidas del WordPerfect. ¿Quién se las sabe? ¿Quién se sabe las teclas rápidas del WordPerfect todavía? ¿Ninguno? ¿Ninguno? ¡Qué jóvenes sois todos! ¡Qué envidia! ¿Vale? A que la tecnología pues aprenda los interfaces humanos, y a veces lo hace regumal o regubien, ¿no? Dependiendo cómo lo veamos, cómo lo haya hecho el modelo. Esto, en el caso del desarrollo, hay un concepto que utilizamos que es el de paridad humana. Cuando decimos que una inteligencia artificial ha conseguido llegar a su nivel, pues bueno, cuando ha superado el índice de paridad humana, que no quiere decir nada más que tiene una tasa de error menor que la media de los seres humanos en esa destreza. Cuando una inteligencia artificial es capaz de tener menos errores que la media de los seres humanos, se dice que ha roto la paridad humana, que ya está por encima, ¿no? Y ha habido un juego con esto larguísimo, ¿no? En el 2015, reconocimientos de objetos, reconocimientos de celebrities en el 2016, 2017, reconocimiento del habla, 2018, comprensión lectora. O sea, le puedes dar un texto y te reconoce si hablas de tu primo, de tu hermano, le puedes hacer preguntas sobre el texto que vengan. En el 2018, traducción, en el 2019... lectura de labios, como HAL en 2001. ¿Quién no ha visto 2001, una odisea en el espacio? Que tú te vas fuera, ¿eh? Ya, ni Tron ni esta, ¿eh? Esta no te lo permito. ¿Vale? Pero bueno, hoy lo tenemos en todo, en juegos, en debates, etcétera, ¿no? Y una vez que se supera la paridad humana, pues ya hemos perdido ahí nosotros. O sea, una destreza menos, ¿no? De hecho, se estimaban que en este año íbamos a tener 85 millones de desempleos porque la inteligencia artificial va a suplantarnos en muchas tareas, ¿no? Fijaos que lo de conducir, que es una de las tareas que más puestos de trabajo tiene, pues en 3 años lo va a hacer mejor que... El otro día estaba comiendo con Pedro de la Rosa y decía, digo, si yo pincho una inteligencia artificial al simulador con todos los datos, pues al final acabará ganando a cualquier piloto de Fórmula 1, ¿no? Si tiene todos los datos, lo va a hacer mejor. Esto nos ha llevado a lo que llamamos el Uncanny Valley, ¿no? Es que cuando ha dejado de hacernos gracia, ¿no? El Uncanny Valley es que cuando tú ves que una inteligencia, mira, habla. Sí, mira, sí puede hablar. El Windows Vista, que podías hablarle, ¿no? El Windows Vista. Qué tierno, ¿no? Le podías hablar, mira, el Dragon Speech, mira, también me da los datos, te hace gracia. Cuando habla mejor que tú, es más listo que tú, pues ya no me hace tanta gracia, ¿no? Cuando programa mejor que yo, pues no me hace tanta gracia. Es el Uncanny Valley. Y esto está llegando a todos los sitios. Esto es lo que os decía antes. Esta es la patente donde veis que el inventor es Davus, que ha sido generada automáticamente por una inteligencia artificial. ¡Tarán! Ya tiene más patentes. ¿Cuántos de vosotros no tenéis una patente a vuestro nombre? Ya os ha ganado la inteligencia artificial, ¿eh? Estáis jodidos. Vale, esto, como os digo, tiene muchos problemas porque lo estamos utilizando. Está siendo como cuando generamos el machine learning, ¿no? Empezamos con los primeros algoritmos de machine learning, generamos insights sobre nuestros usuarios de nuestra plataforma y se los aplicamos, según dice el machine learning, y subimos las ventas un 3%. Y decimos, ¿qué de puta madre? ¿Cómo funciona el machine learning? Que ha subido las ventas un 3%. Sí, pero por el camino le hemos puesto etiquetas a personas que no tienen por qué ser ellas, ¿no? De repente había una mujer que decía, joder, estoy comprando en AliExpress y me acaba de recomendar un consolador. ¿Y esto por qué? Y el community manager de AliExpress, no sé si es AliExpress o era otro, perdón, borrarlo de AliExpress, de una tienda de esta, dijo, puedes engañar a tus amigos, a tus followers, pero no a nuestros algoritmos de machine learning, ¿no? Y está bien traído, pero no es verdad. O sea, no son perfectos, no es verdad. Y sin embargo, te ponen una etiqueta
y está jodido porque vosotros no sabéis cuántas etiquetas os han puesto todas las empresas de todos los sitios donde habéis vivido, pero estáis llenos de etiquetas, ¿no? Y esto nos ha llevado a las famosas burbujas de información en Internet. Como estamos etiquetados por detrás nuestra, pues no sabemos nada. Entonces es importante que empecemos a entender por qué la inteligencia artificial hace lo que hace, ¿no? En este caso, ¿por qué el sentimiento aquí es 53,9 positivo y ahí es 53,10 cuando la única diferencia es una coma? Que seguro que no tenemos claro, no nos ponemos de acuerdo si tiene que llevar coma o no tiene que llevar coma. Depende, ¿no? Si quieres poner una pausa dramática o no en este texto. Lo cierto es que tenemos que aprender porque como no aprendamos cómo resuelve el problema, ya no hay un informático por detrás plasmando el conocimiento, ¿no? Este es el caso que yo os decía, donde tú no le das el género y ahí se ve el sesgo de género total, ¿no? En este caso es en Google. Están haciendo una cosa que ahora mismo, que si lo queréis probar, con una profesión, están haciendo lo que se llama lipstick on a pig, ponerle pintalabios al cerdo. Es un paper académico, lo podéis buscar, es un paper académico donde para ocultar o para evitar los efectos de los sesgos en las inteligencias artificiales, lo controlas en el interfaz, en la respuesta. Tú sabes que va a tener sesgo, compruebas a ver si te ha venido el sesgo y lo limpia. Ahora aparece dos opciones, pero cuando ponéis tres profesiones de género sin decirle si es él o ella, le sale el género, le sale el sesgo directamente. Claro, esto aparece en cualquier sitio, ¿no? Y además empieza a reconocer a las personas. Fijaos aquí, si tú pones Chema Alonso was choked by Chuck Norris, Chema Alonso fue ahogado por Chuck Norris, que yo tengo una foto en la que Chuck Norris me está ahogando, te reconoce a las personas directamente, ya empieza a hacer el reconocimiento de celebrities, pero es que cada vez lo está haciendo mejor. Y al final, lo que sucede desde el mundo de vista de los interfaces cognitivos es que cuando tú programas, pones una interfaz cognitivo, tienes que estar preparado para que revisar la seguridad igual que si fuera un SQL injection, ¿no? En este caso, a la izquierda, esto era un ejemplo muy antiguo con Siri, donde tú hablas con Siri y puedes hacer mil barbaridades. Siri es uno de los que más CVEs de seguridad ha tenido, simplemente jugando con Siri. Este era un truco que muy sencillo, donde cogías un iPhone por defecto, le preguntabas a Siri quién eres, te daba tu cuenta de correo, ibas al navegador, lo podías pedir con la pantalla bloqueada, ibas al navegador, pedías la recuperación de contraseña por SMS, te llegaba el SMS, se previsualizaba la pantalla y le robaba la cuenta. Muy sencillo, y donde estabas, era un truco de bar que decía yo, donde utilizabas Siri. Y si luego invitas a alguien a tu casa y tú tienes un Alexa, pues te puede hacer cosas como esta. Alexa, añade un Satisfyer a la lista de la compra. No, tú has puesto un Alexa en tu casa. Satisfyer en la lista de la compra. ¿Vale? Tú pones un Alexa y está conectado a muchas cosas, a muchas más de las que tú imaginas. Cuando ponéis un Google Home, pues está conectado pues a tu Gmail, a tu correo electrónico, a tu calendario, a tus citas, etcétera, a muchas cosas, ¿no? Este es otro ejemplo de con Siri y Alexa, este con Alexa también. Me flipa porque es el modo susurro en Alexa, o sea, te puedes ir al baño y te puedes estar comprando cosas en casa. Además tiene un oído de la hostia, le puedes hablar desde el piso de al lado. Yo esto lo hemos probado con piso al lado, con la terraza y tal, y le puedes comprar cosas al vecino, que es muy divertido. Fijaos qué chorrada, ¿eh? Pero es que estamos metiendo interfaces cognitivos en un montón de tecnologías, que está guay, pero tienes que saber qué lo estás haciendo. Otro de los ejemplos es el face recognition, y esto hablamos, ¿no? Esta es una foto que yo me tiré con Kevin Mitnick, que es, como sabéis, es el hacker más famoso de la historia. Aparte es un tipo súper divertido y súper alegre. Y nos hicimos una foto
Porque en el año 2016 Microsoft Research hizo una inteligencia artificial para reconocer celebrities, metió a 1000 celebrities de las que tenía 1000 fotografías de cada uno. Yo estaba en ello, lo cual me preocupó, tenía más de 1000 fotos mías, el equipo de Research, y también está Kevin Mitnick. Y hicimos una prueba de, bueno, pues yo le dejo a Kevin mi gorro, él me deja sus gafas y a ver qué pasa. Como en el capítulo ese de Big Bang Theory, que se dan de vuelta con el ojo, ¿os acordáis? ¿Lo habéis visto? ¿Quién no ha visto Big Bang Theory? Por favor, fuera de aquí. ¿No estás? ¿Qué estás? ¿Qué es esto? Bueno, como veis, me reconoce igual que mi mamá, ¿eh? Igual, no mejor que mi mamá, igual que mi mamá, de bien, ¿no? Y esto es bastante tricky, porque claro, esta era una demo que hacía, esto está en China, ya lo han quitado, pero esto es una foto hecha con una cámara de alta resolución, una única foto. Cada uno de estos puntitos que veis ahí, son esos rojos son parasoles en una plaza, y los puntitos son personas. Bueno, pues esta cámara haciendo zoom, la demo que hacía yo era llegar a ver la cara del que está tirando la foto, del que está andando, etcétera. Se ve la cara bastante bien, ¿no? Y esto es, fijaros la altura de dónde está, una única foto. Estaba en China, pero desde que empezó la guerra de Ucrania lo han bloqueado y no se puede hacer. Lo curioso es que, claro, cuando hablamos de una inteligencia artificial que supera la paridad humana, es esa inteligencia. La inteligencia artificial de Microsoft no está creada igual que la de Google ni la de que otra empresa. Y depende de los datos con que se haya entrenado y depende del uso con el que se haga y los parámetros del algoritmo de aprendizaje. O sea, cada una de esas inteligencias artificiales son diferentes, ¿vale? Están hechas de manera distinta. De hecho, yo no suelo hacer una broma porque cuando entré a Telefónica en el comité ejecutivo, entré en Telefónica en el año 2012, pero en el 2016 entré al comité ejecutivo y tenían que poner una foto mía en la web del comité ejecutivo. Y entonces hubo el gran debate, ponemos la foto de Chema, ¿con gorro o sin gorro? Yo dije, pues como queráis. Entonces me hice una foto con gorro y me hice otra foto sin gorro, se fueron a deliberar 24 horas, el departamento de comunicación... Y a las 24 horas el departamento de comunicación dijo, mira, te vamos a poner con gorro, porque es que además sin gorro en esta foto te pareces a un actor que llama mucho la atención, ¿no? Y la gracia es que decían que me parecía en una foto a George Clooney. Y me fui a ver a Alice Cooper, me tiré una foto con Alice Cooper, y en esa foto que está borrada ahí, esa de la izquierda, la persona que está cortada es Alice Cooper, moridos de envidia, y la publiqué y me dijo un amigo, dice, ahí eres el puto George Clooney en esta foto. Entonces me fui a la inteligencia artificial de comparar caras de Microsoft a ver si soy capaz de desbloquearle el iPhone, y decía que la verificación es que las dos caras pertenecen a dos personas diferentes, ¿no? Con un 44, pero es que a partir de 5, de 50, es que pertenecen a la misma persona, o sea que está bastante cerca en esa foto. Lo comparé con Richard Pryor y dice que no, que no nos parecemos nada, ¿no? Lo curioso es que fui con la fotografía que desestimamos para la web de Telefónica, que era esta, y dice que pertenecen a la misma persona, ¿no? Con lo cual, si George Clooney comete un delito, me pueden incriminar a mí, ¿vale? Esto es peligroso. Lo divertido es que, como os he dicho, cada inteligencia artificial está entrenada para una cosa y de una determinada manera. Si lo pasamos por la web de celebrities, la inteligencia artificial reconocía que cada uno éramos cada uno, ¿no? Que no tenía ninguna mezcla. Pues está la foto, que no la quisieron poner, pero yo salgo guapo, ¿no? Lo cierto es que este tipo de tecnologías ya están empezando a generar problemas. Esto es la web de Microsoft, esta ha sido la semana pasada, donde ha dicho que todo esto abre muchos riesgos de seguridad y que para mitigarlo lo van a empezar a restringir y van a quitar la posibilidad de acceder al API de reconocimiento facial, porque ya lo hace con mucha perfección y depende del uso que se da, puedes tener a gente que esté con una cámara vigilando quién pasa por su casa, toda la vida de todo el mundo, o las cámaras de seguridad ya empiezan a poder reconocer a cualquier persona. Teniendo en cuenta que una cámara puede tener el tamaño de un alfiler con una resolución enorme y con estos sistemas, pues empiezas a perder la privacidad de todas las personas, ¿no? Claro, estos sistemas de cognitivos pues tienen el rollo de que los puedes utilizar para crear inteligencias artificiales que suplanten a las personas, el famoso deepfakes, pero también lo puedes aplicar en tiempo real. Esta, si le das un poquito para adelante,
Luis, si lo llevas como al 25%, esta es una inteligencia artificial que creamos para suplantarme a mí en las videoconferencias. Entonces, a la izquierda tenemos a Enrique, que es un compañero, ahí está, que está utilizando la webcam para que le reconozca los gestos, y a la derecha la inteligencia artificial me está recreando en tiempo real para asistir a las reuniones por mí, ¿no? Entonces, tenéis un Teams con Chema, pues puede ser que sea yo o no, ¿no? Claro. Todos los que tenéis vídeos en internet, pues os pueden recrear en cualquier momento, ¿no? Para hacerlo. Y es que las técnicas han evolucionado tanto que se han hecho de propósito general. Ya están preentrenadas las inteligencias artificiales y con una única fotografía se pueden animar. Dale, ¿esto se puede dar al play, Luis? ¿Tiene un vídeo? ¿Este tiene vídeo? Ahí, dale al play. Esta está cantando un grupo que se llama Model Talking, que todos conocéis. ¿Vale? ¿Vale? Porque lo que está haciendo es utilizar la tecnología para una inteligencia artificial preentrenada y te recrea en tiempo real. Esto es una foto, habréis jugado con esto mil veces, pero la tecnología que hay por detrás mola muchísimo porque se basa en servicios cognitivos. Uno de los hacks que nosotros hicimos jugando con esto es la parte de utilizar la inteligencia artificial para saber dónde miras en una pantalla, que esto lo están empezando a utilizar ya los equipos de User Experience para saber cómo funciona, por dónde mira el usuario cuando abre una aplicación, etcétera, y lo están empezando a meter en QA, en User Research, etcétera. También en usabilidad, en accesibilidad, perdón. Nosotros hicimos una prueba en el equipo de Ideas Locas para crear cuentos interactivos para niños donde, sin darse cuenta, las cosas pasan cuando ellos miran a los objetos, ¿no? Este es un cuento que yo le contaba a mis hijas, que es el cuento del gigante de los juguetes, lo podéis buscar en internet, en el cual aparece el dragón Matías, etcétera, y usamos pupil pointer. Tenemos una inteligencia artificial que está mirando dónde mira el niño, y cuando mira ese personaje habla. Entonces es como un juego, ahí lo veis, eso es la pupila, estamos mirando la pupila y ya está. Entonces tú miras al personaje y cuando miras al personaje que habla, eso es cuando sientes la interacción, ¿no? Y puedes hacer que los niños sigas a las palabras y las palabras suenen, puedes hacer que muchas cosas jugando con esta tecnología. Pero también puedes hacer cosas de seguridad. Este es el gigante de los juguetes, puedes utilizarlo para evitar que no sepan cuando introduces el PIN, ¿no? Directamente tú vas y utilizando pupil pointer, esta demo la he hecho yo en directo y funciona perfectamente, aunque os aseguro que estar así en un entorno con luces es una jodienda, pero básicamente tú miras a un número, tienes que mirarlo durante un poco de tiempo y lo marca, ¿lo veis? Y eso lo hemos establecido el número y ahora simplemente cuando lo vuelves a introducir, en este caso no lo veis, pero lo está introduciendo mirando a la pupila, utilizando pupil pointer, pues desbloqueas el sistema, lo cual reduce pues, riesgos que hay de que te... ¿Os acordáis los cajeros que te graban, donde tecleas, etcétera? Pues ahora van a tener que averiguar dónde estás mirando, ¿no? También hemos utilizado estas interfaces para las alarmas. Sabéis que en Telefónica tenemos Prosegur Alarmas y estamos mirando muchas novedades utilizando sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y basándonos en la idea esta de que haces un gesto cuando alguien está secuestrada, pues lo que nosotros hacíamos era entrenar sistemas de inteligencia artificial para activar... este es el código Morse, ¿vale? Para poder utilizar código Morse con reconocimiento de acciones, ¿no? Esta era una, como veis, una prueba super hacker, donde estamos marcando punto, raya, etcétera, y utilizamos visión artificial, un modelo de inteligencia artificial, para interactuar con la tecnología. Con lo cual, puedes hacer un montón de cosas en el mundo real utilizando servicios cognitivos para integrar, para interactuar con los sistemas, ¿no? Otro que hicimos era para activar las alarmas silenciosas, ¿no? Esto que quieres activar una alarma y que sin utilizar nada, utilizando visión artificial, imaginas que vas por un sitio público, haces así, alguien lo ve y no hace falta que sea una persona, sino que sea una cámara, ¿no? Entonces este es otro de los ejemplos donde utilizamos la inteligencia artificial para activar las alarmas, ¿no? Ahí lo ves. Todas estas cosas las hacemos nosotros en un equipo, que es el equipo de Ideas Locas, que son con los que estamos jugando todo el rato con estas tecnologías, ¿no? Que es bastante, bastante curioso. Otra de las cosas que hicimos, que ya sabéis que además lo ha anunciado ahora Microsoft, es lo de Draw Your Web. Esto lo hicimos nosotros hace tiempo y se basa en los mismos principios, ¿no? En dibujar tu web, dibujar tu cloud, dibujar tu base de datos, dibujar tu red neuronal.
Básicamente, tú haces un dibujo, le damos ahí al play. Esto ya lo ha anunciado, lo han puesto en la rama de producto ahora Microsoft, lo ha anunciado en el último build, si no me equivoco, han anunciado que han puesto esto, ¿no? Que tú utilizas reconocimiento de un sistema cognitivo para reconocer lo que tú pintas en una pizarra, le tiras una foto, lo subes y lo que haces te lo hace. En este caso, pues nada, jugábamos con un scan en una herramienta de hacking, un Nmap, para hacer un escaneo. Y le damos y ya está. De nuevo, estamos jugando a meter una interfaz cognitiva, en este caso de pizarra, directamente como datos de entrada a un script, ¿no? Y lo que vas a hacer, pues directamente lo ejecutas y ya está. Bastante sencillote, ¿vale? Bueno, no pongo todos estos. Otro de los hacks que hicimos para probar es, en lugar de utilizar el second factor authentication, que es tú introduces una contraseña o te haces un reconocimiento facial y luego haces una segunda verificación. Ya sabéis que al final un sistema de identidad, pues el más robusto es el que se forma por algo que sabes, algo que tienes y algo que eres, ¿no? Si mezclas las tres es bastante más robusto. En este caso buscábamos añadir un patrón de tecleo como segundo factor de autenticación a tu contraseña, de tal manera que cualquier ataque de fuerza bruta nunca podría funcionar, porque se me inyectan las contraseñas copiando y pegando, ¿no? Esto no es algo nuevo, existe, se ha hecho muchas veces con sistemas expertos. Lo que nosotros lo hacemos aquí, enseguidita, a ver si le das el play, lo que hacemos es, en este caso, tú tecleas la contraseña 5 veces, no es el mayor de los entrenamientos. Luego, según lo vayas pasando, vamos ampliando el entrenamiento con tus nuevas formas. ¿Lo veis? Añades la contraseña y luego lo que se verifica es la inteligencia artificial, si la manera en la que estás tecleando es la correcta. La diferencia es que lo que usábamos antes era un algoritmo creado por nosotros, midiendo tiempos, etcétera, donde poníamos pesos y demás. Ahora ponemos un modelo de inteligencia artificial que aprenda y que él es el que decida cuáles son los parámetros que tiene que mirar, ¿no? Entonces, una vez que está introducida, aunque pongas la contraseña correcta, si no la pones de la manera con la cadencia y el ritmo adecuado, pues vas a tener un problema. ¿Lo ves? Si tienes un ataque de fuerza bruta y copias y pegas, o lo escribes con otro parámetro, aunque sea la correcta, pues no te falla. Te falla, ¿no? Esto es muy sencillo y está al alcance de cualquiera. Y esta es la última que hemos hecho, que no es nada más que Twitter es un sitio donde la gente se cabrea mucho, pues hemos hecho un detox, ¿vale? Para que compruebes si estás siguiendo a gente tóxica. A gente que sin darte cuenta te está cabreando. Te le ves el Twitter y sales de cabreados.com, ¿no? En este caso lo que hacemos es sencillo, es cogemos de los seguidores, de las cuentas que quieras, cogemos los últimos tweets que ha hecho, los pasamos por un servicio, en este caso de Sentiment Analysis de Azure, y nos dice cuál es la gente que tiene un perfil tóxico, que nos va a cabrear, ¿no? Porque todos son negatividad, etc. Y para eso lo hacemos con esa pequeña función, que es como otra cualquiera, la que hemos puesto nosotros, para clasificarlos, ¿no? Y esto es un ejemplo, lo que hacemos es contamos los puntos que son positivos, los que son negativos, los que son neutros, sacamos un ratio y lo pintamos dentro de la rayita, ¿no? Por ejemplo, con Pedro Sánchez, ¿no? Encuentro, ¿qué tal? Ahí tenéis los datos que nos da el API de Azure y nos dice sentimiento neutro, ¿no? Está mezclado, no hay ninguno, aunque está un poco más negativo, no es 100% negativo, ¿no? El de aquí abajo, el gobierno trabaja tal, no sé qué, sentimiento del texto negativo. No me preguntéis si es negativo o no, él lo dice el API de Azure, ¿vale? Que fijaos que esto es muy tricky, porque como no sabemos la explicabilidad del algoritmo, esto sale así. Si miramos Pablo Iglesias, ahí el S negativo y este neutral, ¿no? Y si miramos un poco con todos, que es lo que hemos hecho, ahí le vamos a dar, vamos a hacer, ahí lo primero probamos con Chema Alonso. Estate atento para parar, Luis, por si hay que parar, ¿no? Este está probado conmigo, sentimiento positivo. Yo soy un tío positivo, me tenéis que seguir, hombre, yo soy un tío positivo. Neutral, algunos lo dan negativos, además, si yo tengo el problema de que como mi blog es el lado del mal, pues siempre le suena ahí un poco raro, ¿no? Ahí para verlo. Me da 4 positivos, 3 negativos y 3 neutrales. Con Pablo Iglesias, por ejemplo, sale neutral, ¿vale? Pues neutral. Ha salido unos negativos y otros positivos. Normalmente a todos nos suele pasar que cuando hablamos de nosotros es muy positivo y cuando hablamos de los demás muy negativo. No sé por qué. Es algo que pasa. Y
Bueno, en política es que Twitter se ha convertido en un lugar donde hacer oposición, ¿no? Entonces, si miramos ahora, ahí está neutral, vamos a poner otra cuenta de Santi Abascal. Bueno, Santi negativo, 6 negativos y 2 neutrales. O sea, se lo está tomando en serio lo de hacer oposición. Y si vamos para adelante, a ver, creo que tenemos alguno más. Ah, luego lo que tenemos es el ranking. Lo que hemos hecho es, pues bueno, pues darle una lista de todos tus followers. Creo que le damos un poquito, tenemos de Inés Arrimadas, me parece. No, y le damos el ranking, que es le das un fichero de cuentas, en este caso de varios políticos, y ahí los ordena de más o menos negatividad, ¿no? Para que si quieres que esto lo tenéis que hacer con vuestros following, yo lo he hecho ahora, os lo enseño. Y ahí pues sale los diferentes rankings, está dando un poquito más porque está probando. Esta es una demo muy sencillita, son los 10 últimos tweets, por ejemplo, María José Montero sale bien, Díaz Ayuso sale ahí y ahí hacia rojo y Santi Abascal ahí, Rufián también, un menos 55, Irene Moreno, bueno, pues un poco jugar con eso, ¿vale? Para hacerlo. ¿Acertará? Pues no lo sé, no lo sé si acertará. Y la siguiente, lo que hemos hecho es con mis followers, estos son con los que sigo, si algunos veis en rojo avisadme para que os eche directamente. Esta tarda un poquito, Luis, así que vas a tener que darle para adelante bastante, un poquito, dale para allá. Ahí, un poquito, le metemos las cuentas, tarda un poquito. Y son 300 y pico que sigo. Ahí está, ¿no? Pues a Angelucho, Elena Gil, ahí están todas las cuentas que he probado. Dale a Michel, Javi Nieves, un tío positivo, Cadena 100, ahí está muy bien. Son gente que yo procuro que esté todo en verde, para que me levante de buen rollo, ¿no? Para que haya pocos de rojo. A los Deep Purple sigo ahí, tal. Y luego, un poquito más abajo, tengo algunos rojos ahí que tengo que revisar. El gran Julio Cantó de Ispasé, que es a veces Juto Mojamuto está ahí. Ahí está Damián Pérez Reverte, también está un poquito de rojillo, según le va dando a cada uno de ellos. ¿Vale? No es perfecto, ¿vale? Pero es un ejemplo de cómo utilizar esto. Lo divertido, y con esto voy a terminar, es que la inteligencia artificial se ha metido en todas partes. Esto es un ejemplo, esto son una empresa que además utiliza Microsoft ahora para hacer asistentes virtuales hiperrealistas con personas que no existen. Tiene por detrás el algoritmo basado en... Este es un ejemplo de la empresa en el que tiene dos bots con estas personas que no existen, que son creadas por un sistema de inteligencia artificial en el que están conversando porque tienen un modelo conversacional y en este caso están hablando de lo que significa ser humano. Y os pongo este ejemplo porque en enero de este año, en marzo de este año se presentó un estudio súper chulo en el que habían creado personas con inteligencia artificial para hacer lo anterior, para suplantar a los seres humanos como asistentes en el entorno de videoconferencias, etc. Y en este entorno lo que hacían es coger 512 personas, me parece que pusieron, o 500 y pico personas, y decirles que intentaran averiguar si esa persona era de verdad o era falsa, creada sintéticamente, ¿no? Estas son personas que tienen las que más acertaron, es decir, 92% acertó que era real la de arriba, 89% aceptó que era real la de abajo. Estas de aquí, solo el 10% aceptó que eran falsas, que eran sintéticas, el 8% a esa chica acertó, 4% a este chico, y era real, ¿vale? Pensaban que era sintético. Yo no sé. Se parece un poco a Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero, ay, no sé. El caso es que este estaba bien. Cuando hicieron los resultados de ese experimento, lo maravilloso es que, fijaos, si hubiéramos puesto, en vez de seres humanos, hubiéramos puesto monos alcohólicos, borrachos, ciegos y sordos, y los hubiéramos puesto a dar golpes así aleatoriamente a los botones, hubieran acertado el 50%, ¿vale? Seres humanos conscientes, poniendo atención, intentando descubrir si era de verdad o falso, acertamos un 48%. Es decir, por debajo del mono borracho, sordo, alcohólico, ¿vale? Claro, esto asustó un poco a los... nos tiene que asustar, seguimos a gente en Instagram que todos son fotos falsas. El caso es que decidieron hacer un sistema de entrenamiento. Cada vez que el usuario daba un botón y decía si era verdad o falso, le decían si había acertado o no para que dijera, coño, me han engañado, ¿no? A ver si la siguiente acierto. En ese caso llegamos al 52% de los seres humanos como raza humana. Pero el tercero le preguntaron por otra destreza cognitiva de los seres humanos que es muy importante, que es el prejuicio, ¿vale? El prejuicio es cuando tú te haces una idea
de algo solo por una primera visión, ¿no? Por ejemplo, ese tío con el gorro, ay, ¿por qué lleva el gorro? Ese tío cómo ha llegado a Telefónica, de verdad. Ese tío con esas pintas, ¿no? Bueno, pues le preguntaron que cuál les daba más confianza. Y, sorprendentemente, el que más confianza le daba eran las caras de personas sintéticas. Es decir, que nos gustan más a los seres humanos las personas que no existen que las personas de verdad. Por lo tanto, todo esto de reemplazarnos de cara a la atención al público empieza a ser más que factible. Y nada más, espero que os hayáis divertido y gracias por vuestra atención.